Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo utilizar al nuevo Brawler Jackie. Bueno chicos, estamos aquí ya en el vídeo, os voy a explicar cómo utilizar a Jackie, os voy a dar unos pasos que son muy simples, realmente este Brawler está mamadísimo, es la única palabra que voy a decir. Y os voy a explicar un poquito porque es bastante fácil. También he de decir, vale, que estoy por aquí con Carci. Dejaré su canal por aquí por la descripción para que os paséis, que se agradece bastante. Es el que me va a ayudar, bueno, va a jugar conmigo las partidas, mejor dicho. Y el siguiente va a ser random, ya que si, pues bueno, nos toca todo el rato con random, como podéis entender, va a ser complicado ganar las partidas, ¿vale? Dale Carci, bro, y le damos cañita. Carci no puede hablar, ¿vale? No va a poder hablar, pero él igualmente me está escuchando. Os voy a explicar, es muy fácil utilizar este Brawler, la verdad. Tampoco es muy difícil, lo único que tienes que tener en cuenta es el rango al cual hace el daño y saber utilizar la ulti exactamente en tu objetivo, ¿vale? Como podéis ver, nos ha tocado un Darryl en nuestro equipo, lo cual el Darryl es malísimo. No sé qué cojones hace el Darryl, caído directamente, ¿veis? Vale, nos vamos para atrás porque... ¡Oh! ¿Cómo? ¡Pero si no tenía rango! Bueno, no pasa nada. A ver, chicos, lo que tenéis que hacer es muy fácil, ¿vale? Tenéis siempre que intentar que... No, no llegaba ni de coña. Tenéis siempre que intentar, chicos, a la hora de atacar, hacer que el compañero, ¿vale? Que el enemigo no te pueda llegar a dar, ¿vale? Creo que el compañero, tío, el compañero es malísimo. Tenéis que intentar a la hora de darle al enemigo que él no te pueda llegar a dar a ti, ¿vale? ¿Para qué? Pues simplemente a la hora de, ¿veis? Por ejemplo, la Tara, pim, pam. De tres ataques la Tara muere, es muy fácil. Ahora, el Frank cuesta más porque es normal, como podéis entender. Voy a pillar el balón, me voy para atrás un momento. Voy a pasar el balón a esta gente. Ah, qué pena. Pero bueno, a ver... Vamos a ir paso a paso. Lo primero, intentar ganar la partida, pero la vamos a perder porque nos ha tocado un compañero literalmente malísimo, ¿vale? Malísimo, malísimo. Venga, vamos a darle de nuevo, tío. Madre mía, la gente, tío, es que hay random y después hay randoms. Vamos a darle a ready, perfecto. Y a ver, os voy a explicar, chicos. Es muy fácil utilizar este Brawler. Lo primero que tenéis que hacer es intentar cargar la ulti lo antes posible, pero tampoco ir a saco. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, en este mapa tú vas muy a saco, lo que te va a ocurrir es que vas a morir directamente. Como podéis ver, tenéis que intentar jugar con los muros y que no sepan que tú estás aquí. Como podéis ver, ese bo a mí no me ha dado. Tío, otro compañero. Tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, está el bo aquí. ¿Veis? Mira, mira, mira. Mira ese Mortis. Ese Mortis por aquí no va a poder pasar. Un momentito. Joder, tío. ¿Pero estamos tontos o qué? Pero no me lo puedo creer, espérate. Vale, lo traigo, perfecto, le quito la pelota. Muere, ah, casi, casi lo mato, vale, vale. Como podéis ver, tenéis que jugar con la ulti, porque la ulti es parecida a la de Tara. Entonces tenéis que intentar jugar con la ulti. Tío, me parece una vergüenza que de verdad los compañeros que nos están tocando ahora mismo. Para que flipéis, ¿veis, chicos? Por eso en el vídeo quería traer a Carci, porque es que yo sabía de sobra que me iba a tocar con alguien que nos la iba a liar. Entonces, pues bueno, lo que toca. Pero bueno, veis chicos, tenéis que intentar jugar siempre con lo que viene siendo los muros. ¿Veis la ulti? Pues ¿cómo jugáis con la ulti? Pues muy fácil, saber utilizarla bien y ya está, y es muy fácil. ¿Y cómo marcáis? Pues ya está, metido dentro de la portería, porque ahora mismo prefiero no jugármela, la verdad. A ver, os ponéis por aquí, jugáis con estos muros. Como podéis ver, a la hora de jugar con los muros, pues ellos no os dan, pero tú sí le puedes dar el ataque a ellos. También tienes que tener cuidado con el bo, porque me cago en el bo. 1, 2, 3, vale, ya está muerto. Veis, de 3 ataques podéis cargaros a cualquier Brawler, menos a un Frank o a un Primo, por ejemplo. Tardáis un poquito más porque ya sabéis que el Primo, pues bueno, no tiene tampoco mucha... Tiene muchísima más vida, entonces es más complicado, ¿no? Ahora, por aquí lo que tenéis que hacer es... Voy a morir, no tengo vida, voy a lanzar la pelota para allá. Por eso, chicos, os he dicho que tenéis que intentar jugar con los muros siempre con este personaje. Pero como ya os digo, es bastante... si sabéis utilizarlo, lo vais a petar. ¿Veis? Atraéis ahora al poco, le quitáis la pelota, utilizáis los dos ataques y yo creo que marco incluso, sí, marco, GG. ¿Veis? Entonces tenéis que intentar jugar siempre con esos ataques. Además con Jackie, ¿vale? Le puedes robar la pelota a Mortis, porque ya lo he hecho en varias ocasiones. Además he estado en directo jugando con él y le he robado la pelota en varias ocasiones, tanto a un Darryl como a un Mortis. ¿Cómo? Muy fácil. Tanto con la ulti como con el ataque normal le puedes robar la pelota. Es muy raro, pero le puedes robar la pelota. Lo cual viene bastante bien este personaje aquí en Balón Brawl. Yo creo que aquí un... No me lo puedo creer, un tick, tío, no me gusta el tick, lo odio. Aquí, por ejemplo, si tú te metes aquí con un Spike y con un... Con este personaje y una Shelly, yo creo que podéis reventar fácilmente. Aquí, por ejemplo, una Shelly y Jackie realmente podéis reventar, porque como tú puedes atraer, pues lo revienta. Uf, cuidado. A ver si la Shelly coge. ¿Qué hace la Shelly? La Shelly, madre mía. Vale, como podéis ver, la Shelly de ellos tiene ulti, así que tengo que tener bastante cuidado. La Shelly de ellos claramente, a ver, claramente me va a reventar, ¿no? Porque tiene ulti, entonces tengo que intentar jugar siempre. Voy a acercar. ¡Ah, no! Vaya F de ulti, he utilizado mal la ulti ahí, chicos. He utilizado mal la ulti.
Porque la ulti tiene un rango. Hay veces que me raya mucho. ¿Veis? Uno, dos. Uf, menos mal. Menos mal. Perfecto. Voy a lanzar la pelota para allá. Porque yo estoy tocadísimo. Y como me diera el tick, estaba muertísimo. Así que imaginaos. Y también, si os ponéis aquí con este. Mirad esto. Qué rico. Qué rico. Le hago además la ulti. Y. Pa. Madre mía, no me lo puedo creer. No. ¡No me lo creo! La que he liado, tío. He jugado mal ahí. Ahí lo he hecho mal, chicos. Lo he hecho mal yo. Lo siento. Es que lo que tenía que haber hecho era haber jugado con el barril. Madre mía, esa silly es malísima de decirlo. Madre mía. Mirad lo que le voy a hacer a esta rosa. Madre mía. No, me mata la cabeza. La cabeza esa está mamadísima del tick. A ver, entonces siempre tenéis que jugar con los muros, chicos. Tanto en Sheldon, en Valorant, en cualquier modo. Los muros es lo que más va a ayudar aquí. ¿Veis? Del tirón para afuera. ¿Vale? Ya, atraéis a este bicho para que se ponga pesado. Madre mía, las dos ultis al mismo tiempo. La de Tara y la de... Joder. Son bichos, ¿eh? Cuidadito. Tío, ¿pero por qué lanza el balón, tío, la Sally? Vale. Voy a coger yo el balón mejor. La voy a meter yo dentro de la portería. Toma, bro. Perfecto. GG, vámonos, perfecto, bien jugado. Es fácil, chicos, es fácil utilizar, ¿veis? Mira, os ponéis aquí. A ver, es que ahora mismo con el tick, por ejemplo, eso no lo puedes hacer. Y con una serie ahí con ulti, porque la verdad, sácala para el lado, ¿veis? Así es esto, aunque sea para el lado, viene perfecto. Vale, la serie, cuidadito, tengo poca vida, así que la serie, tengo que tener bastante cuidado con ella. Bueno, la partida está más que ganada, chicos, Mira, traigo a este personaje, me paga crack. Y veis, pam, muerto. Voy a traer a este también, no me ha dado tiempo, pero bueno. Igualmente, chicos, partida ganada. Siempre tenéis que jugar a la hora de atraer. Lo que os recomiendo, ¿vale? Esto os lo voy a recomendar a mucho, porque hay gente y todo que se ha rayado y me ha preguntado que si la ulti hace daño. Y la ulti no hace daño, la ulti lo único que hace es atraer. Lo atraes a tu campo, entonces tú rápidamente tienes que atacar con el ataque normal. Ya que la ulti, por ejemplo, de Tara hace daño, pero la ulti de Jackie no hace daño. Lo único que hace es atraértelo a ti para que tú le puedas llegar a meter ese golpe del ataque normal, ¿vale? Mira, 1, 2, 3. ¿Dónde va? Madre mía. 1. Vamos para allá. Mira, esa Tara está más muerta. GG. ¿Veis? Mirad, ahora mismo yo me puedo poner aquí que ellos no pueden pasar. Es que ellos están muertos, ¿veis? Mirad, 1, 2, ya está. Uno menos. Es que es lo que os digo, este personaje está rotísimo, literalmente. Tú te pones a ir y ellos ahora mismo ahí no pueden pasar. En este mapa ahora mismo el personaje está rotísimo. O por ejemplo, yo puedo coger ahora mismo, hacer esto, ¿vale? Ah, no me sale bien. ¡Uah! Vaya F, a ver, voy a intentar jugar un poquito. No creo. Es que me la estoy jugando, pero nada. Primero mato a este. Y... partida ganada, chavales. Madre mía, el multi viene ahí con la ulti motivado. Partidita ganada. Es lo que os digo, chicos, es muy fácil de utilizar. Tenéis que jugar con los muros, cargar siempre ulti. Con la ulti a la hora de atraer, siempre darle al ataque normal. Porque si le dais al ataque normal, parece como que la ulti está haciendo daño, pero no, eres tú con el ataque normal, que rápidamente los atraes, le haces daño, incluso te lo puedes llegar a cargar. Me ha pasado tanto con un Tick, con un Dina, con un Mortis, siempre tú los atraes. A ver, claramente, si te va una Sally con ulti, ni se te ocurre atraer a la Sally con ulti porque te va a reventar de un toque. Lo digo porque ya lo he hecho. Y bueno, de un toque creo que no me llego a matar de un toque, cosa que me sorprendió bastante. Pero, bueno, el Darryl este que nos ha tocado está últimamente motivado. Está muy motivado este Darryl, ¿no? ¿Veis? Jugáis aquí con los muritos. 1, 2, muerto. Madre mía, me ha lanzado la ulti antes. No sé cómo lo ha hecho eso. Vale, voy para allá. Vale. Me va a lanzar, míralo. ¿Veis? 1, 2, muerto. No me daba tiempo, así que tengo que intentar jugar así. Atraigo al Frank y fuera de aquí, perfecto. ¿Veis lo que os digo? Nada más que he lanzado la ulti, ya le he estado dando el ataque normal. Entonces, cuantito la ulti se ha dejado de tirar, pues el ataque normal ha funcionado. Aquí, buah, el primo este me jode mucho, ¿eh? El primo es el que más me jode. Entonces tengo que intentar cargarme al primo lo antes posible, porque ese personaje es el que más me va a joder. Ten cuidado que está el primo allí campeando, allá arriba, míralo. El primo, el Frank, madre mía, el primo, ¿sabes? 1, 2, 3, muerto. Pasa. Ya está, el tirón para adentro. Dime que sí. GG. No debería haber utilizado la ulti, pero por si acaso yo la tiro. Porque eso. Tirando con la portilla, yo chutando, la verdad que soy malísimo. Vale, tiene el Frank y la Tara la ulti, cuidado,
Madre mía, me ha dejado de ahí, me ha visto el Fran y el Atar, que se han metido en el mismo hueco y no me ha pintado bien. ¿Veis? Mirad el primo. El primo es tonto, es que el primo no puede hacer eso. Si te pones tú con un muro y estoy yo con este personaje aquí, te reviento. Es muy fácil, vale. El Fran va a intentar... Vale, ¿veis? Vale, ya sé lo que le voy a hacer al Fran. Al Fran lo voy a traer y le voy a cortar la ulti entera. Ven para acá. Gracioso. Venga, uno, dos, tres, para casa. El primo. Madre mía, menos mal. ¿Veis la Tara? Mirad la Tara. La Tara se acerca a mí. Uno, dos. La... No me ha dado tiempo. GG. Esa Tara y ese Fran lo han hecho muy bien, ¿veis? Lo que yo pensé. Oye, ese Darryl lo ha hecho muy bien ahí, ¿eh? Lo que yo pensé que nos iban a hacer antes lo han hecho ahora. GG, madre mía, bien jugado, buena partida. Bueno, chicos, realmente lo he explicado todo, ¿vale? Lo he dejado a nada de subirlo de a 300 copas, cosa que me impresiona. Pero bueno, voy a dejar por aquí abajo el canal de Carci, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias a todos. Es muy fácil utilizar, como ya os digo, a Jackie. Lo único que tenéis que hacer siempre es intentar cargar la ulti, jugar con los muros. A la hora de estar jugando con los muros, también saber el rango que tienes con ese personaje y jugar con el rango, ya que, como podéis ver, por ejemplo, el primo, si se te tira encima y tú vas a atacarle, claramente pues te jode el primo, pero te lo llegas a cargar. Daos cuenta que me ha pasado en varias ocasiones. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Recuerdo de que, pues bueno, si os he ayudado a subirlo de copas, si os ha gustado, recuerdo dejar un like y una suscripción, que se agradecería bastante. Y no cuesta nada, dejaré el canal de Carci, lo vuelvo a repetir, por la descripción. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo de Brawl Stars. ¡Adiós!